Museo de Antigüedades. Evelyn le gusta. Sí, ¿y eso qué tiene? ¿Pero qué quiere? Solo hay una persona que puede darnos algunas respuestas. ¿Usted? Ah, señorita Carmagan, señores. ¿Qué está haciendo él aquí? ¿Realmente quiere saberlo? Preferiría solo disparar. Después de lo que acabo de ver, prefiero tomar el camino de la fe. Somos parte de una vieja sociedad secreta. Durante 3000 años hemos guardado la ciudad de los muertos. Hemos jurado a la humanidad hacer lo que sea necesario para evitar que el gran sacerdote Imhotep resucite. Y ahora por su culpa hemos fallado. ¿Y creen que esto justifica que gente inocente muera? ¿Detener a esta criatura? Voy a pensarlo. ¡Sí! ¡Sí! Pregunta. ¿Por qué no le gustan los gatos? Son guardianes del mundo subterráneo. Les temerá hasta que se sienta regenerado. Y entonces no le temerá nada. ¿Y saben cómo podrá regenerarse? Matando a todos los que abrieron el cofre. ¡Y dejándolos secos, claro! Jonathan, no juegues con eso. Cuando lo vi vivo en Hamunaptra, él me llamó Hank Sunamun. Y luego en las habitaciones del señor Burns trató de besarme. Porque su amor por Hank Sunamun fue maldecido. Aparentemente, después de 3000 años... Está enamorado de ella. Sí, eso es muy romántico, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Tal vez una vez más trata de sacarla de la muerte. Sí, y parece que él ya escogió su sacrificio humano. Mala suerte, hermanita. Por el contrario, nos dará el tiempo necesario para matar a la criatura. Y necesitamos toda la ayuda posible. Sus poderes han crecido. Y entonces él extendió sus manos hacia los cielos y la tierra de Egipto se hundió en las tinieblas. Debemos evitar que se regenere. ¿Quién abrió ese cofre? Estábamos Daniels y yo. Y Burns, por supuesto. Y el egiptólogo. ¿Qué hay de mi amigo Benny? Nada, salió gritando que no debíamos abrirlo. Sí, él fue el más listo. Claro, así actúa Benny. Debemos encontrar al egiptólogo y traerlo al fuerte antes de que la criatura lo atrape. Sí, y ella se queda. Ustedes vienen conmigo. No, yo oye, no. ¡Es correcto! Yo tampoco quisiera ir, pero todos estamos en peligro, ¿no crees? No quiero rescatar a nadie. ¿Quién te nombró el jefe? ¡Está loco! ¡O'Connell! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Jonathan! Lo siento, Evelyn, es un poco alto. Esta puerta no se abre. Ella no debe salir y nadie debe entrar. ¿Entendido? Claro. ¿Entendido? Sí. Andando, Jonathan. Bueno, yo pensé que podría quedarme en el fuerte y reconocerlo. ¡Ahora! Sí, claro, hay que rescatar al egiptólogo. Vaya, vaya, vaya. Déjame adivinar. ¿Te toca limpieza? ¡Ay! ¡Qué portería! Ah. Benny, te caíste. Déjame ayudarte. Viniste del desierto con un nuevo amigo, ¿no es así, Benny? ¿Qué amigo? Tú eres mi único amigo. ¿Qué rayos haces con esa momia, Benny? ¿Tú qué vas a ganar? Es mejor estar en manos del diablo que en su camino. Pero mientras le sirva a él, yo seré inmune. ¿Inmune a qué? ¡Pizca salad! ¿Qué dijiste? No quiero decírtelo, así que golpéame a tu antojo. ¿Qué es lo que estás buscando? ¡Y trata de no mentir! Oh, el libro negro que encontraron en Hamunaptra. Él quiere recuperarlo. Me dijo que vale lo que pesa en oro. ¿Para qué quiere el libro? Ah, vamos, no lo sé. ¡Ah! Algo sobre resucitar a su novia muerta, pero eso es todo. Él solo quiere el libro. Lo juro, solo quiere el libro. Y a tu hermana, pero solo eso. Thank you.
dos menos y quedan dos. Después se le irá por Evelyn. Al diablo con esto. Voy abajo a tomar un trago. ¿Quieres que te traiga algo? Sí, sí. Tráeme un vaso de bourbon. ¿Nada más? Y también agua mineral. Sí, está bien, está bien. No olvides el agua mineral. Sí, sí, te traeré tu maldita agua mineral. Olvídate de la puerta. Oye, quita tu horrible cara de la suya. Mira lo que tengo. ¿Estás bien? No, estoy seguro.